Vamos ahora a hablar del Hospital de Niños Niklos, que inaugura una nueva sala de cuidado intensivo que se va a especializar en los niños afectados por el síndrome conocido como inflamatorio multisistémico. Gina Romero nos explica y tiene las imágenes. Gracias. Aunque hasta el momento aquí en el estado de la Florida solo se han reportado 6 niños afectados con este síndrome vinculado con el COVID-19, los especialistas aseguran que este número podría incrementarse a medida que avanza la pandemia. Por ello, el Hospital de Niños Niklos, localizado aquí en la ciudad de Miami, asegura que ya se encuentra preparado y ha inaugurado una nueva sala especializada en este síndrome. Esta es la nueva sala que atenderá a niños que presenten el síndrome inflamatorio multisistémico, un misterioso y complejo trastorno conocido como MISC y asociado con la exposición al COVID-19. Michael Leoncio, pediatra del Hospital de Niños Niklos, indicó que el nuevo módulo cuenta con 4 habitaciones y forma parte de la unidad de cuidados intensivos pediátricos dotados con 40 camas para menores que se encuentran en condición crítica. Es una unidad completamente separado del resto de la unidad que tenemos, con camas separadas, individuales, privadas, que tienen camas para los pacientes, también camas para los padres y sus propios baños. Hasta el momento en la Florida se han reportado 6 niños hospitalizados por el síndrome inflamatorio y han sido atendidos en los hospitales de niños Niklos, Joe DiMaggio y Hulse Children. El pediatra de la unidad de cuidados intensivos informó que los padres deben acudir a emergencias o a sus pediatras si sus hijos presentan los siguientes síntomas. Pueden tener fiebre y con dolores del abdomen, de la área del estómago. Pueden tener vómitos, diarreas, a veces pueden tener las partes blancas del ojo, puede ser rojito, rosado, pueden tener ronchas, esos normalmente son los síntomas más comunes, a veces pueden tener inflamación de las manos o pueden tener como dolor de cabeza. La nueva unidad cuenta con esta cama giratoria que ayudará al personal médico con el giro regular de los pacientes que se encuentren entubados. El centro posee barreras especiales para evitar la contaminación dentro de la misma unidad de cuidado intensivo y además posee un área de descontaminación para quienes ingresan y salgan del sector. Los especialistas informaron que la mayoría de los niños afectados por este síndrome han dado negativo al examen del COVID-19, pero sí han estado expuestos al virus porque algunos de sus familiares han resultado positivos. Para América Noticias les informó Gina Romero.